chance de que jueguen con mis sentimientos. Estamos allá viene de Lomate de Cuacuarco, Lomate y Larco, Agua Fría, esto y Larquito, Amacharco, Balsilla y Sanahonda, Buenavista y Niple, Piedra, Tamarindo y aquí toda la zona de Dilde. En la plaza de Totarcos llegamos todos los compradores que vamos al San Fermín 2 a vender las hojas. Llegamos, de nuevamente llegan los cultivadores con su mercancía, al quien más le pague. El eje central de la hoja es aquí el San Fermín 12. Es lo importante, que de aquí nace para todo el 20 de julio Restrepo, Soacha, Pontijón, Santa Lucía, Santa Librada y diferentes plazas más. Depende de aquí, se forma la conexión a través de todas las plazas. Mi mamá trabajaba en la plaza, mi abuelita trabajaba en la plaza, mi tatarabuelita trabajaba en la plaza. O sea, hace 27 años yo trabajo con Linares, trabajamos la hoja todo el año y durante todas las temporadas. Acá viene toda la gente del sector, del Restrepo del Sur, acá se consigue buena hoja durante todo el año. Yo le compro esta hoja a la señora de Telvina, en el San Pedro Mendoza. Y hace como 10 años que le estoy comprando la hoja a ella, para venir a distribuirla acá, en la Plaza de las Ferias. Yo trabajo con la hoja, porque es que eso es como una herencia que me dejaron. Mi mamá trabajó mucho tiempo en la plaza y a ella le gustaba trabajar con eso. La gente que me compra la hoja es para utilizarla en uso doméstico, o sea, para hacer un tamal, para cargar un jiambre o para tapar la olla del arroz, porque le queda sabiendo a tamal. Esa hoja la venden ya arreglada o la venden suelta para que pueda uno arreglarla a su manera.
En la temporada baja se preparan semanalmente 80, 90 tamales. En temporada alta, que es ahorita la que empieza en diciembre, se pueden estar preparando diariamente 60, 70 tamales. La lechonería de Yagazapa tiene como fundada hace más o menos 45 años. Ella comenzó con poquito y vendía por la calle estos tamales, los jalaba en un carrito por la calle, eso de Rebachuela, se fue haciendo a conocer y le dieron un puesto en Palo Quemado. Ella es una de las fundadoras de Palo Quemado. Siempre como la plaza, Dios y la plaza. Ahí vamos todos con la plaza. En cambio el grande no es sino solamente para mi bolsillo y para usted, nada. En cambio la plaza, hay comercio para todo el que queremos trabajar. Yo no soy de allá, no soy rona, ni soy revendedora de allá, yo soy también cultivadora. Yo soy de una vereda y compruebo con todos los de mi vereda. Yo soy legítima criada y nacida en Palma, municipio de Collado. Tras de que soy humildemente campesina, trabajadora, de nuevamente revendo la hoja en la Plaza del Samper Mendoza. Y yo misma la cultivo, la trabajo y la llevo. Llegar a tener cierto grado de autonomía en el control del mercado de la hoja del cachaco, eso ha generado sinceramente sentir una verdadera autonomía de la comunidad indígena y sentir más amor y más arraigo a su tierra, a su territorio. Thank you.